La reflexión del día de hoy es la pobreza en México. Esta es una de las máximas acciones que debemos de tomar en este siglo XXI, ya que, sin duda, es el gran reto a vencer desde el punto de vista de la economía, la sociedad y, por supuesto, de los derechos humanos. Te quiero decir, somos 62 millones de personas en pobreza en el país y de esto se desprende 21 millones de niños en inseguridad alimentaria. El reto entonces se vuelve a que esta diversidad de carencias, que son falta de empleo, por supuesto de salud, vivienda y de las cuestiones más básicas como un baño, un colchón y un plato con proteínas. Recordemos que de 1 a 3 centímetros de reducción cerebral es lo que la pobreza te ofrece en los infantes cuando hasta los 7 años no le das un plato completo en su mesa y 3 veces al día. Aquí entonces, el reto es volver a pensar y reflexionar, porque en nuestro estado de Guanajuato el 80.5% de la población es pobre y vulnerable. León, Guanajuato, la cuarta ciudad más pobre del país y la octava en pobreza extrema. Entonces, unirnos es el reto, gobiernos, asociaciones civiles y participación ciudadana para sacar el gran hoyo de Guanajuato y el Bajío. Aquí entonces el punto es trabajar organizados, disciplinados y en paz y con una estrategia conjunta para sacar a León, Guanajuato y México de la pobreza donde se encuentra. Hoy es tiempo de hacer cosas, hoy es tiempo de renovarnos y hoy es tiempo de volver a ser el México orgulloso que todos queremos.